Corte Informativo Notimex. El gobierno de la República acompañará los esfuerzos de Veracruz para combatir la impunidad y generar condiciones de paz, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto. Un operativo de 57.000 agentes de policía y gendarmes serán desplegados para mantener la seguridad de las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo domingo 23 de abril en Francia, marcadas por el atentado de la víspera en la capital francesa. Una corte federal en Estados Unidos aprobó una multa de $2,800 millones contra la automotriz alemana Volkswagen por haber empleado un dispositivo que ocultaba el nivel de contaminación de algunos de sus motores. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade Curibreña, expresó su confianza de que México y Estados Unidos lograrán un buen acuerdo con la modernización del T-LCAN, pero advirtió que los dos países no deben tratar de hacer demasiado para no poner en peligro las cadenas de valor. Real Madrid y Atlético de Madrid se verán las caras en las próximas semifinales de la UEFA Champions League, luego de realizarse el sorteo para definir los juegos previos a la gran final. Agradecido por la presencia confirmada de Juan Carlos y Juan Pablo Rulfo, hijos del escritor Juan Rulfo, el titular de Difusión Cultural UNAM, Jorge Volpi, inauguró la Fiesta del Libro y la Rosa 2017 en el Centro Cultural Universitario. Un enigmático brindis entre Frank y Claire Underwood fue revelado al darse a conocer las primeras imágenes que adelantan lo que pasará en la quinta temporada de House of Cards, serie que se estrenará en Netflix el 30 de mayo próximo. Notimex, comunicación global.